Hola, mi nombre es Florencia, soy técnica en meteorología y estoy terminando la licenciatura en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera que se estudia en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en la UNLP. La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos y procesos que suceden en la atmósfera, que es la capa de aire que nos rodea. Estos procesos pueden darse desde escalas muy pequeñas y muy rápidas, como la dispersión de contaminantes desde la chimenea de una fábrica, hasta fenómenos que afectan a todo el planeta a lo largo de varios años e incluso décadas, como el cambio climático, pasando por una variedad de fenómenos de distintos tamaños y duraciones intermedias, como los tornados, las tormentas, los huracanes y los frentes. Para poder comprender estos fenómenos necesitamos una serie de herramientas físico-matemáticas que adquirimos durante los primeros 2 años de la carrera. Al finalizar el tercer año, luego de haber cursado 16 materias, se obtiene el título de técnico en meteorología. 2 años después, esto es 12 materias más, 3 de las cuales son optativas, más una tesis de grado y 40 horas de extensión, se obtiene el título de licenciado en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. En cuanto a la salida laboral, hay dos grandes ramas, el ámbito profesional y el ámbito académico. En el ámbito profesional u operativo, un meteorólogo, ya sea técnico o licenciado, puede realizar diversos tipos de pronósticos, como el pronóstico a corto plazo, que es el pronóstico clásico que vemos en la tele, en los diarios, etc. Pronóstico a muy corto plazo, como las alertas por tormentas fuertes y por granizo. Pronósticos específicos para el sector agropecuario y el sector aeronáutico. Evaluaciones de calidad de aire y contaminación atmosférica. Por otro lado, en el ámbito académico, lo más común es realizar tareas de investigación científica, muchas veces realizando una carrera de doctorado después de la licenciatura. Y lo que se busca es entender y explicar cómo y por qué suceden los distintos fenómenos meteorológicos. Si te interesa el cambio climático, la contaminación atmosférica, las tormentas y el pronóstico del tiempo, tenés que estudiar meteorología. Si quieres saber más sobre la carrera, las materias e inscripción, entra en la página de la facultad en www.fcaglp.unlp.edu.ar. Gracias por llegar al final del video y te deseo muchos éxitos en la carrera que elijas.